te bendiga, Señor. Yo al principio solamente me agarré. ¡Dios los bendiga a todos! Al principio solamente me agarré la pinchita de pollo, pero cuando la probé dije, ¡ay, está bonito! Y agarré la pinchita de pollo. ¿Y esto tiene salsita? No, mira, la que tiene el pollo, la que tiene el pollo, vete, échale. ¿Sí? Sí. La que tiene el ahí está. Ahora sí. Enseña, 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 enseña ese plato, enseña. Mira, mami, comiendo ensalada y un poquito de ragú de pollo en vapor, ¿verdad? Sí. Y aquí con los hermanos, mami, compartiendo, conociendo hermanos en la fe, con mi tía, mi hermanita en Cristo. Gracias a Dios. Amén. Con mi prima. Amén. Me encanta. Ella cantando. Cumpleaños. Ya está cantando. Y en español. Bueno, a petición de mi esposo quieren que oren por mí. ¿Cómo? Pero él anda diciéndole, no sé quién. Sí. Pastor Eduardo. ¿Será? ¿Qué podría? Y la pastora al honor de orar conmigo. Hermano, por favor, vamos a orar por la cumpleañera que cumple 15 años. Si me regalan su atención por un minuto y sobre cualquiera me regalan su corazón para que unida al nuestro, le pidamos a Dios las más ricas bendiciones, no solo para Sandy, sino para una hermosa familia y una preciosa iglesia. Padre Celestial, te bendecimos en esta noche. Y te damos gracias, Señor. Pareciera ser monótono decir que tú eres bueno. Pero a la verdad, cuando vemos personas tan queridas, líderes tan comprometidos y una familia tan unida, pues tengo que repetirlo, Señor. Y tenemos que unir nuestro corazón para decir, tú eres bueno, Señor. De verdad, tú eres bueno. Y en esto precisamente confiamos en ti para poner nuestra esperanza en ti al respecto de Sandy, su vida, su futuro, su familia, sus sueños y sus anhelos, que no podrían estar en ningún otro mejor lugar sino solamente en tus manos. Tú tienes
No es que tú lo vayas a hacer o te vayas a inventar, es que tú ya tienes la vida de toda esta familia en tus manos, Señor. Por eso mismo, como familia, como hermanos que somos, unimos nuestro corazón y nuestro amor, primero para agradecerte a ti y segundo para abrazar a Sandy en este día que para ella es especial, Señor. Permite que la unidad de esta iglesia, permite que la unidad de esta familia la siga animando, la siga apoyando y proyectando cada día más hacia adelante en tu servicio, Señor. Y también de parte nuestra, Señor, gracias por permitirnos estar aquí en medio de esta hermosa familia y sentirnos parte de ella. En el nombre de Jesús te glorificamos y te damos las gracias. Amén. Amén. El encendedor, gracias a todos. Fue a buscar. Dice a mi chinito que si voy a cumplir 6. Sí, mi amor. Va a cumplir 40. Gracias a Dios. 40. Las palabras del esposito. A ver, ¿no? Gloria, aleluya, santo. 3. Feliz, feliz cumpleaños deseamos para ti. Que Dios omnipotente te quiera bendecir. Feliz, feliz cumpleaños de Dios en su bondad. Que tengas en la vida allá en la eternidad. Gloria, aleluya. Damos gracias que con tu bondad al fin de este año hermoso te permitió llegar. Feliz, feliz cumpleaños de Dios en su bondad. Que de muy larga vida, salud, felicidad. Amén. A ver, ven a soplarlo. Vaya, vaya. Soplo. ¡Que bendiga! ¡Bravo!